con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos. ¿Eh? Este es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüín del Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Pero, digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga. Tengo que preguntar, ¿y eso? ¿Qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Arinaga, ahora, que no sé, y no digamos el cruce de Arinaga, es decir, que el municipio de Agüín ha crecido una barbaridad, sobre todo Arinaga, Arinaga es que no lo conoce nadie. Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad, pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor. Siempre me decía que esto era una yangada, que había cosas más importantes, que estudiara, que un pintor. Pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy relacionada con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar. Cuando el sol se va ocultando, una margarita, y se muere lentamente, brota de mi alma, y cruza un alma doliente, y en el atardecer, llegó la penitente, llegó y su alma arrepentida, dolor muy lejos de esta vida. Tímidamente y en una noche callada se oye un canto de dolor, un alma triste y perdonada, toda de blanco, canta el amor. Hola.
con este tema musical vamos a dar comienzo en la noche de hoy el programa de nuestra gente. Para ello vamos a hablar con un hombre que nace en el término municipal de Moya, tiene 68 años de edad, es casado, tiene 3 hijos, una nieta, y hace como 50 o 55 años que salió del San Felipe, en el pueblo donde él se crió y nació. Como 38 años que vive en Arenaga. Bueno, yo lo conozco desde siempre. Desde que yo vivía en Arenaga, pequeñito, siempre conocía a esta persona. Y era porque conducía una guagua. Por último estuvo trabajando de jardinero. Pero de chofer de la guagua, pues se pegó, no sé exactamente, él no lo dirá, pero una gran temporada, como mínimo 30 años, porque yo siempre lo he conocido conduciendo ese vehículo. Bueno, pues con este hombre, con esta persona, vamos en la noche de hoy a hablar, a tertuliar con él, para conocerlo mejor dentro de lo que es su vida, y ha sido su vida, yo me supongo que de trabajo, y también esos comienzos en la guagua, cómo era. Él no es otro sino Félix Benítez Padrón. Buenas noches, Félix. Sí, buenas noches. Por eso me quedó el nombre de Félix, el de la guagua. Es por lo que me conoce todo el mundo. ¿Por Félix Benítez nadie? No, por Félix Benítez no. Todo el mundo es Félix, el de la guagua. La vecina abajo una vez recogió una carta mía y decía, mira, pero Félix Benítez Padrón, yo no sé quién es. Y llegó allá y le preguntó a Tontón. Tontón, ¿quién es Félix Benítez? Dice, ¿quién es Félix Benítez? ¿Tu vecino? Dice, ¿cómo mi vecino? Claro. Dice, pues, él no se llama Félix de la Guagua. Félix de la Guagua, pues tiene la guagua. Yo dice, Félix Benítez. ¿Qué tiempo se pegó en la guagua, Félix? 6 años. 6 años se pegó en la guagua. ¿Y antes de la guagua? Estaban los camiones. Ah, con camiones. Fui camionero. ¿Durante cuántos años? Bueno, entre una cosa y yo estuve 20 años. Entre guagua y camiones, 20 años. Y este bueno, se quedó, no, nadie lo conocía por conducir camiones, sino todo es por conducir la guagua. Nada más. Por Félix, el de la guagua. ¿Era suya la guagua, no? Sí. Ah, ¿era suya? Sí, era mía. Y tuve dos. Compré la que era el número 4 de Las Palmas al Puerto. Un Kone. Y después quité aquella y puse el Barreiro. Y al Barreiro pues, él le puso el motor Perque. Y era una maravilla estar con él. Nació en Moya. Sí, señor. En la raya de Moya, en una parte que le llaman La Vajilla. La Vajilla. La Vajilla. ¿Tú estás en San Felipe? Sí. Entrando para San Felipe, la primera casa que te encuentras allí nací yo. No hace falta que te digan la que es. Sí, está allí en San Felipe, principalmente antes de San Felipe, antes de llegar al barranco, la casa que está allí, en la curva, en ese nací. Pues allí nosotros, solemos ir muchas veces a comer pescado a San Felipe. Juan Benítez Padrón. Bueno, yo no sé cómo se llama. Juan Benítez Padrón, primo segundo. Los pescaditos sé que es el bar. Sí, sí, y uno tiene un hermano que se llama Félix Benítez Padrón, igual que yo. ¿Cómo era Moya en aquella época, Félix? ¿O cómo era esa zona de la que usted vivía? Esa zona donde vivíamos en esa época, no había ni carretera, nada. Era todo un camino. Para ir a Guía, teníamos que subir la Cuesta Silva caminando. Y si no venía a la parte esta de Moya, y una parte que le decíamos el caidero, a coger el coche de hora cuando pasara, unos panales abiertos de lado a lado, y el cobrador iba por fuera pasando por una tabla para pasar los 200 a cobrar. Eso eran los coches que había, ¿no? Sí, los coches que había. ¿Era un pueblo agricultor, ganadero? Sí, era agricultor. Aquella zona era toda de platanera, ¿no? De todo de platanera. Era un valle de platanera. Pero, y todo el mundo trabajaba en las plataneras. No había otra cosa. ¿Y por qué allá a los 10 o 12 años se va de San Felipe a Beneguera? ¿Y por qué? Porque ya era imposible vivir allí. Fue cuando la posguerra. ¿Estamos? Y la comida era poca, cada vez menos. Entonces nos fuimos, yo tenía un tío que era encargado en Beneguera de las plataneras, mi tío Felipe, el hermano de mi padre. Entonces le dije, ya, yo vamos para Beneguera. El hermano,
y cogió. Y mi padre cogió de mí para arriba, todos, éramos cuatro. Y yo era el más pequeño de ellos, tenía entre 10 y 12 años por ahí. Para abajo. Para Beneguera directamente. Si en la Vena estaban los rudos, y yo esto como era. Esto era poco menos que un desierto. Sí. No había gente, no había nadie. Nosotros jugábamos la pelota en la carretera general. Porque estuvimos en Beneguera 11 meses. Y a los 11 meses, yo estuve en Beneguera 11 meses y estuve 11 meses con fiebre. Sí, con el paludismo. Una vez recuerdo que llovió, la vez que estuvimos allí. Y llovió y allí era toda la carretera por los barrancos. Entonces rompió la carretera. Estábamos arreglando todo el personal y yo junto con ellos. Y entonces estábamos metidos de patas en el agua, cotejando para que los camiones pudieran pasar para recoger la fruta, a llevarla al puerto. Me pega el temblor, digo así, a temblar. Y meto ese ferino y arena que de la playa, de harina, de Beneguera, me vio y dice, Felipe, dice, mira, ahí encima hay, en aquel majano, hay un gorete de piedra. Vi ponte ya solo, corre. Me mandó que me tendiera solo. Me tendí el sol y al cabo un rato se me quitó y volví a trabajar otra vez. Ese era el paludismo. Bebí agua de leña buena, de malrubio, unas pastillas que eran amarillas, se llamaban quinina. Yo estaba más amarillo que la cera para poder aguantar allí. ¿Tú no sabes lo que había allí? Era comida y fruta. Aquello era un valle de fruta. Tú no partieras un gajo, no rompieras un mato, pero coger fruta, cogías y comías y nadie te decía nada. Nadie. ¿Y qué diferencia hoy, no? Oh, cállate la boca. Para tú coger una calabaza allí, de esa parte de la nada, y le decía al encargado, me voy a coger una calabaza, yo cojo toda la que quiera. Estaban solo los majanos. Se criaban las calabaceras allí y ya está. Te cogí una calabaza y ese de comer con ella. Y con esa enfermedad y tal, seguía trabajando todos los días. Sí, todos los días. Yo no dejé nunca de trabajar. Una vez llegué a mi casa, mi padre también la tenía. Y llegué a mi padre y estaba así, de esta forma. Y cuando llegué, dice, ¿qué hay? Digo, aquí andamos. Dije, ¿en Taruca? Digo, sí. Dice, buena gente. Y era que estaba desvariando de la fiebre. Sí, porque la fiebre era 40. Aquello. Y luego era una cosa extraña, diferente a donde nosotros vivíamos. Luego te decía, mira, aquí con la noche se oye un cuervo cantar, una cosa rara, como si fuera una cosa del otro mundo. Y decía, ¿qué coño cuervo? Bueno, no te digo que... No le dio tiempo entonces de jugar, lo que es jugar como hoy en día los chiquillos y tal, eso nada, era trabajar. ¿Y con qué jugábamos? Si no había. Lo único, cuando hacíamos coños de verga. Y con las cajas de botones, las ruedas, las torcíamos y era... Eso es lo que, los juguetes antes no se compraban, lo hacíamos nosotros. ¿Y la escuela, Félix? ¿Fue a la escuela? Sí, fui a la escuela pública, la mixta, que era varón y hembra juntos. Uh-huh. Y cuando había que trabajar, me sacaban para trabajar. De 8 años, 9 años, salíamos a trabajar. Trabajar era el estiércol, agarré estiércol por la platanera. Estamos descalzo y lloviendo. Y había que reventar para adelante. ¿Para ganar una porquería? Si ganábamos, coño, media peseta me parece. 50 céntimos, una cosa. Y allá abajo en Beneguera, después volvió a ir, es decir, porque estuvo 11 meses, ¿no? Sí. Después, ¿qué volvió a hacer Felipe? No, volvimos a la finca Verdugo. Ah, pues después se lo tengo Verdugo. A vivir en unas habitaciones que viene allí, yo no me explico. Tanto así que estábamos durmiendo y a veces han pasado los lagartos por encima. Lo que pasa es que nosotros no tenemos miedo mardito. No importa lo que pasa el lagarto. Lo que pasa es que era tanto el cansancio. No, el cansancio. Nosotros no nos conocíamos nosotros de tierra. Que se acostaban a dormir y ya podía pasar lo que pasara. Ya no es lo que pasara que nada. Que no, ni se enteraban. Nada.
¿Volví a ir otra vez a Benegar a trabajar? No, no, no. ¿Fuera no, más no, que esa temporada? De visita fui hace un par de años con mi gente, para que vieran Benegar, pero yo no he vuelto más nunca ni a la de tres. Claro. ¿Y qué diferencia de cuando la vio? ¿Qué diferencia de cuando la vio a no, cómo usted la conoció? A cuando yo fui. Pues resulta, ni había árboles frutales, ni había nada, estaba todo ello un desastre. Digo, ¿y esto qué? Dios mío, esto no fue lo que conocí yo. Y me quedé en una parte que le llaman la gotera, que hay un tramoyano grandísimo. Y entonces ahí abajo almorzamos, después fuimos a la playa y ahí arrancamos para aquí. Hace años también que fui abajo a Beneguera, y no sé si lo que había en Beneguera era, pasando del pueblo para la playa, una finca grande de aguacate, por la carretera de tierra que va para sí, abajo. Sí, que no hay otra. Yo no sé si todavía existe esa finca o no existe, ¿no? Esa que tú dices, la finca de aguacate, es de don José Marrero, que está en una parte de Galicia, en el Inglés. Yo sé que a la parte de arriba de la Postaragua. Era la carretera que sale de Beneguera sí, para sí, ir sí, a la sí, playa. Sí, 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 no había otra. ¿No hay otra? No hay otra. Pues es una finquilla que había en Pañuelo. Porque a la izquierda está el Corral Viejo, que es de Platanera. Y a la derecha estaba ese que tú te encontraste. Y yo no sé ahí, si existe hoy en día. ¿No? Ahí íbamos idea. Nosotros. En el camión de Eliseo, uno de la aldea, y lo subíamos arriba a la baranda. Eliseo, cuando pase por bajo de los aguacateros, vaya despacito. Sí, y nosotros tenemos una. Y don José me decía, si yo te cojo, porque le gustaba mucho jugar conmigo, al dueño. Después me cogía para allí, cada vez que me cogía me pegaba a revolcar, yo haciendo una boquilla. A reventarme, lo que nunca le hablé mal, nunca. Y habiendo trabajo en Beneguera, ¿por qué se vinieron para arriba, Felipe? Porque es imposible aguantar la fiebre aquella, el paludismo que había. Es que era imposible, que no podía ser. Luego mi padre plantó los tomateros. Vino la mancha negra y arrasó por todos y se los cargó. Los perdió todos. Mi padre los cortó cerca abajo. Le pidió bueno al encargado, se los dio, volvió a regar y reventaron otra vez. Lo que sí comimos fueron habichuelas. Todas las que quisimos y más. Porque allí habían plantado habichuelas aquel año antes, pero no cogieron la judía. Se sembraron ahí en la tierra. Después empezaron a hacer, ya por la cuenta, una vez hicieron habichuelas por todos lados. Y judiera. ¿Y esto fue aquí en la finca Verdugo? En Beneguer. Ah, en Beneguer. En Beneguer. Después vinimos aquí a la finca Verdugo, compañero. Un terreguero, un viento. Nosotros no estábamos acostumbrados al viento. Eso era morir. ¿Cómo era eso? Un jable, ¿no? Toda esta zona de vecindario, Crucerinaga, Arinaga, todo esto que era un jable. Que un jable, claro. En el Cruz de Saldina había. ¿Tú sabes está el relojero? Sí. Segundo Méndez. Aquel tramo por allí, aquí no era siempre tomatero. Yo me acuerdo que una vez por la orilla de carretera oí un hombre con un mono pequeñito, amarrado, caminando por ahí para adelante y subió por los matos de por los millos para arriba. Por toletes de millos para arriba. Y es jodido bicho este. Para allá la piña. Estamos. Estaba ella, la Marcela López Tancores y los chiqueros, donde le dicen los chiqueros. Y lo que no estaba ella en la iglesia de San Rafael. Yo me acuerdo cómo se hizo, cómo se estaba haciendo. Vino el viento y la partió. Hubo que empatar de estos de arado, palo de arado, para pa mantenerla arriba porque. Porque el viento la partió. La partió. Para poder seguir, ya parté yo y ya después, no, pero yo me acuerdo cómo estaba, se hizo la iglesia de San Rafael. Y cuando se hizo la plaza, aquella allí, nosotros decíamos, ay, ¿para qué quiere esta animalada? Pero ¿para qué quiere la plaza esta? Que esto es una animalada. Y no cabe sino cuatro. Pues nada, hombre, pequeñita. Pues yo me acuerdo cuando se hizo todo eso. Pero jugamos a la pelota en la carretera. La pelota hecha de tira platanera, seguramente. Hecha de tira platanera, de algún calcetín viejo, tal, lo volamos, tal, los amarramos, pero jugamos, ya yo me iba afuera, vi un coche. Nos paramos cuando yo, y seguimos el partido. O pues no pasaba el coche. No había nada. Iba, me acuerdo de uno, ya era viviendo aquí, un tal Manuel Ducán. Era el matrimonio y tres hijos. Y una vez lo para la policía, que iba por Barranco Balo para allá, lo manda para una bicicleta y lo llevó a los cinco. ¿Los cinco en la bicicleta? Sí, los cinco en la iban en la bicicleta. ¿Están? Dice, hombre, ¿usted cree que esto puede ser así?
Dice Manuel Tucá, dice, hombre, ¿y usted cree que yo no tengo otro coche que este? ¿No podemos ir tres montados caminando? Dice, pues sigue. No lo dijeron. ¿Y qué tiempo estuvo ahí en la finca Verdugo, Félix? Ahí estuvimos, un par de zafras estuvimos. Después bajamos de día a una parte que le dice San Amaro. San Amaro, San Cristóbal. ¿Y dónde es eso? La misma finca Verdugo, pero a la punta ya. A la punta ya, la cuartería que hay ahí. Uh-huh. Ahí. ¿Pero siguió trabajando con los verdugos? Sí, seguimos trabajando con verdugos. Hasta que nos marchamos, estamos de zafra en zafra. ¿A dónde fue Dios? Bueno, se haría mayor, claro, toda esa zafra se fue. Usted se fue haciendo mayor, fue al cuartel y se casó. Sí, no, pero lo que pasa es una cosa, que mi padre se marchó de allí para otra finca. Estamos. Porque ya era mucho lo que robaban, porque los kilos no te los daban, yo me largo. Y lo marchábamos. Entonces, ¿sabes? Si teníamos, era donde cree que llegamos, le daban casi, le daban todo. Porque varones éramos seis a trabajar. Estábamos. Y todos juntos. Exactamente, y todos juntos. Porque todavía en aquella época, ni los más viejos de usted no se habían casado, no se estaban. No, que más, estaban todos allí. El más viejo, Luis, se casó en la montaña de los Leones. ¿Sabes dónde es Montaleón? Sí, sí. Allí. En el sur. Allí estuvimos nosotros. Y la empresa mandó un camión para llevar a la boda de Israel. ¿Para llevar a los novios de Israel? Un camión, sí. Para ellos, somos tontos. Allí murió un niño de Antoñito Rodríguez, uno que procede de el Valle San Roque. Sí, de San Roque. Se murió. Salimos de allí por la tarde, sí, por la tarde. Con el entierro. ¿Sabe dónde había que ir a enterrarlo? A Fataga. Subí por el Cisá para arriba, con el camión y el entierro, para ir a Fataga. Y después estábamos allí y yo le dije a un cuñado de mi hermano Luis, para descanse que murió, a Pepe, yo esperé que se bajara todo el mundo. Y cuando se bajó todo el mundo, abrí yo la caja para verlo. Abrí la caja, vi el chiquillo, estaba más lindo como si estuviera vivo. Y entonces le dije, Pepe, ¿tú quieres ver el chiquillo? Dice, yo, coño, yo no abro la caja, yo la abro. Dice, pues vamos. Y subimos al camión otra vez, abrimos la caja para que el viera el chiquillo. Anécdotas de la vida. Exactamente, ¿no? Que pasan así y pasó en el trabajo. ¿Pasó hambre o ganas de comer? ¿Qué dice? Eso, más que perro para todo. Es que no había. A veces ibas tú con dinero y no había. ¿Qué ibas a comprar? Plátano sacollado que comí, no he comprado, ¿eh? Jodido ahí en la finca. ¿Sancollado el plátano? Sí, verde, se sancolla, se abre por la y por otro y se sancolla. Hoy dice la gente que son muy buenos. Será muy bueno para ustedes, coño, pero yo me lo comía obligado porque no había más. Compañero, la pasé más negra que... Hombre, por Dios. Vamos, venga. Yo es la primera vez que oigo que se sancolla el plátano. ¿Sí? Sí, la primera vez. Yo nunca había oído que el plátano verde lo partía por la mitad y se sacollaba. Si no, se le hace una raya por un lado y por el otro, la cáscara, y coge y lo sacolla. Después, cuando lo saca con cáscara y todo, lo abre en las dos partes de aquella y seca el plato ahí entero. Estuvo aquí. Ahora sábado, hizo yo día. Un primo hermano mío, dos. Estuvieron aquí y dice, Félix, a mí me gusta los plátanos sacollados. Yo callé de la boca. ¿Te gustan los plátanos sacollados hoy? Porque de vicio, cualquier cosa buena. De vicio. Pero antes que hoy tienes plátano sancollado, por la mañana, a mediodía, a la noche y mañana otra vez, a ver si te gusta. A ver si te gusta. Y si tienes razón, claro que es así, hombre. Vamos a hacer un pequeño alto y continuamos hablando. Como usted quiera. Como decíamos, vamos a hacer esta pequeña pausa para oír otro tema musical y luego continuamos hablando con Feli para que nos explique el tema del chofer del camión y de la guagua. Thank you.
Musical, seguimos hablando con Félix Benítez Padrón y ahora vamos a hablar un poco de por qué llegó a Arinaga y de lo que le comentábamos al principio. Él fue chofer de camión y de guagua. Yo me supongo que en la época que estuvo Félix trabajando en la finca Verdugo, hombre, algún sartito a lo mejor se dio a Arinaga. Era un chiquillo. Y no venía. Sí. ¿Y por qué viene a Arinaga, Félix? Vinimos a Arinaga porque estábamos por último viviendo en Prieto, que fue donde yo conocí a mi mujer, y no pude escapar. Y mis padres vinieron a vivir a la casa de Manolito Goye, la alquilaron y vinieron a vivir. Entonces yo estaba viviendo ahí también porque yo vine soltero. Estamos y para allá y para acá, estaba tumbida, me casé y vine a vivir aquí abajo. Y de eso hace 38 años. Sí, porque mi hermano y yo, mi hermano Antonio, y yo, aparte de ser hermano, éramos amigos. Sí, éramos amigos, salíamos juntos siempre, para todos los sitios. Y la mujer de y la mía eran amigas, por eso hablamos con ella. Eran dos hermanos con dos amigas. Sí. Y dos hermanos con dos hermanas, también llegamos a hablar con ella. Estamos, y siempre estábamos juntos. Y entonces, como él estaba viviendo aquí, en las casas de Laureano, dice, coño, vete a vivir allá abajo, Felipe, pero ¿a dónde? Yo no conozco a Arinaga. Dice, no te preocupes, allí nosotros buscamos una.
la de Bernardinito, que tú sabes dónde yo vivía. Sí, 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 sí. Están allí, aquí eran de Bernardinito, la buscaron ellos. Para estar cerca allí. Cerca de allí. Mi mujer, me acuerdo, que quedó embarazada la primera vez. Y estábamos casi a mi hermano allí. Y le dieron fatiga, la cogen los brazos y me la llevan para mi casa. Pues a 45 kilos. No la podía llevar tranquila. Buena persona, Antonio. ¿Eh? Buena persona, San Juan Antonio. A mí se me arrancaba el alma y yo no me lo creía cuando me lo dijeron. Sí. Pero bueno, la vida es así. Sí, la vida es así. Es cruda, es dura. Sí, dura. Pero... y nadie lo sabe, ¿eh? Sino el que lo pasa. El que lo pasa, nada más, nada más. El que lo pasa. Allí mismo se murieron amigos de Melga. Uno 2 meses y otro 2 meses, 27 días. Varones, los que tenía. Ya. Yeah. Así que yo la pasaba una vez. Sí, sí. ¿Por qué se mete el Joffer? Me metí de Joffer para ganar un poco más. ¿Porque después dejó todo lo que era tomatero, todo lo que era zafra, lo dejó todo? Sí, sí. Porque era tanto así que cuando estábamos en Prieto, con Calderín, pronto mi padre una fanega de tomatero. Y la estaba yo recién licenciado del cuartel. Y la trabajaban mi hermana y yo. Y empezamos a coger 1,000 cajas de tomate. Justito, digo, mira, cuando cojo 1,000 cajas, todo lo demás, soy yo la cabra. Ya, ¿qué podía quedar? ¿Tú sabes cuánto le quedó a mi padre libre? 4 duros. 325 pesetas. Y le dije, yo no piso más un tomatero. Hombre, ni uno más. Fuera, no quiero saber tomatero. Y entonces lo vamos a marinar, pues vamos a marinar. Pero yo no trabajo más en tomatero, de esta forma esclavizado. Estamos, y para pa no cobrar duro, hombre. Porque si ustedes plantan, es que nunca he entendido el tema de las zafras, ¿no? Cuando plantan los aparceros, es decir, cuando no es, cuando es por cuenta propia, es decir, que va al jefe, en este caso, a los Calderín, por ejemplo, y le dice que quiero plantar una fanegada de tomateros. Sí. Él te da la tierra. Es él te da la tierra y después ustedes. Oh, la alma. Sí, sí, la trabaja. La trabaja la tierra. Y la prepara. Pero ¿y el fruto? ¿Todo el fruto que coge para quién es? ¿Para el amo o para ustedes? No, no, no. El fruto los corresponde pesar la caja. Y, hombre, la caja pesa pues, 30 kilos en bruto. Se le descuenta 1 o 2 kilos por caja por la pérdida de tomate. Sí, porque nada, que te den 20 kilos. Aquellos 20 kilos hay que pagarte a cómo el precio que ponga el gobierno. Que el gobierno, recuerdo que una vez lo puso a 50 céntimos el kilo y ellos lo pagaron allá a 15. ¿Estamos? Así se puede trabajar. Porque claro, ellos le dan la tierra, ustedes la trabajan y tal. Y el fruto, entonces, porque hay una cosa que se llama el cupo. ¿Qué es lo que es el cupo? El cupo es el que tiene el patrón para embarcar la fruta. Que tiene más cupo, aprovecha más, y si tiene menos cupo, menos. Claro, o compra cupo, en fin. Sí, sí, esos son los kilos que tiene que recoger para poder exportar. Exactamente. Y ellos siempre plantan relacionados para cubrir el cupo que lleva. Ese es el cupo. Ya. Porque hay quien no entienda el cupo. El cupo cree que es aquí, no, el cupo es el puerto. El poco que usted recibe, no, usted no tiene más cupo. Sí, sí. Porque allí en eso libre te van sellando. Y van dejando un papel para ellos. Y allí controlan toda la fruta que tiene todo el mundo. Claro, y una vez que esté el cupo lleno, todo lo que sobra para la tara. Exactamente. Todo lo que sobra para la tara. Pero es cuando ellos meten la tara empaquetada como buena. Y están echando ellos mismos a perder el mercado. ¿Te das cuenta cómo es? Eso es un... es un... tinglado, tinglado. Y por esa razón, ¿no pisa más un tomadero? No, no, señor. Más nunca. Y después... se dedica a... al camión, a los camiones. Sacar carnet, me supongo. Sí, me examiné y para los camiones. ¿Y dónde empezó a trabajar en el primer camión? Sortero. Empecé a trabajar con Américo Falcón. ¿Tú lo conociste? No ¿qué sé? Sí, 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 sí. Igual lo conozco. Y un hijo de Pepito Falcón que era empleado de Don Juliano Boni. Estamos. De allí, pues, se acababa, lo vendía, me iba para otro lado. ¿Tá? Y trabajé con uno. Que la primera base, perdón, que se hizo en el Cruz Irinaga fue la de Américo Falcón. Es la primera. Se hizo allí por culpa mía. Porque él decía, pero ¿dónde la oferta? Hágalo usted allí. Que es la que está delante de las máquinas, de los pozos. Sí. Aquel almacén que estaba allí. Esa es la de Américo Falcón. Se hizo allí porque yo le dije que le hiciera allí.
Entonces dice, pero bueno, Félix, ¿por qué razón quiere usted el almacén allí? Digo, porque allí no hay almacenes. Y el personal está allí mismo. Dice, coño, tiene usted razón. Empezó a Guiso y tenía todo el personal allí, de allí. Entonces atrás la hizo don Juliano. ¿Te das cuenta? Como vio la manera que había, dice, pues por aquí se va bien. Y es la que estaba de don Juliano. Y por lo que le quiero entender, no estuvo solo con ese señor, sino que estuvo con más camiones, ¿no? Sí, hombre, estuvo con más. Estuve también, fui pirata. Pero bueno, con un cojillo chico. ¿Eh? Con un cojillo chico. Un coche pequeño. Yo fui pirata en un coche pequeño. ¿De aquí a Las Palmas? A Telde. Ah. Porque yo el pirata que conozco de aquí a Las Palmas es Juan Gil. No, bueno, igual, nosotros éramos del doctorado Adelde y Huerta. No me acuerdo del pirata. Fui pirata también allí. No me acuerdo si Antonio, el de Carmen, fue pirata. No me acuerdo si Antonio sí, sería pirata. Fue pirata, pirata. Pepe. Ah, Pepe Viera, para descansar. Pepe Viera, para descansar lo que está vivo. ¿Cuándo se murió? No sé, pero mira que está. Dime tú, que le cortaron el pie y todo eso, sí. Me da que está fallecido, ¿eh? ¿Eh? Me da que es fallecido. ¿Sí está fallecido, Pepe? Pues me entero ahora. Me da que sí. Pero era un compañero de la carretera. Pues me da que sí. Y no hace mucho. Y me acuerdo una vez con un camión. Yo trabajaba con un tal Bartolo Montadoca Castellán de Moya. Tenemos el recoger tomate en Pozo Izquierdo, en la punta de Tenefe, para llevarlo a Garda, a empaquetar. Después de allí para el puerto y recoge tomate en los llanos de Ogaete para el puerto. Sí, también, para de allí para el puerto. Yo solo, no había más chofer. ¿Y sin carretera? ¿Eh? ¿Y sin carretera? Y sin carretera. Era entonces agua taruca y todo ese follón por ahí para arriba. Y una vez que venía para abajo, era un sábado, tal día, un aguacero, yo solo. Por ahí para abajo, por la cuesta Silva para abajo. Digo, ahora mismo que hay una piedra arriba y me mata aquí. Y entonces bajé con el encerado puesto. Y tú sabes dónde está el cine de Tenoya. Sí. En la curva, pasando un poquito de la curva para acá antes de llegar tú, a la derecha. Hay una cueva allí, ya que es el cine. Pues ahí delante se me picó una goma delante. En un charco ahí, que no era sino agua. De la huesa estaba. Tuve que coger una manta de plátano, tirarla sobre un chaco y tirarme encima de papo de poner el gato. Salí empapado. Cambié la goma porque si entra atrás aguanta hasta el puerto. Hasta que la otra reviente. Pero con la delante picada no podía. Tuve que cambiar la goma y llegar abajo. Y cuando llego al puerto, me dice un hijo Bartolo Cruz, dice, hombre, ¿dónde te has atado? Digo, no preguntas qué pasa, sino ¿dónde me has atado? No me ves cómo vengo vestido, porque me tuvo que poner la ropa que tenía debajo del sillón. Estábamos todos arrugados, toda sucia, que era para tirar de andar, porque estaba cerca, para poder seguir. Estamos. Y con todas las preguntas, ¿qué dónde está? Y ya, aquello fue a pegarme fuego. ¿Y la guagua, Félix, por qué se dedica después a la guagua? Porque yo, entonces, fui chofer de la guagua, con Segura. ¿Te acuerdas de Pepe Segura? Me descansé, sí murió. Y estaba con aquel, le compré la primera guagua a él. No, la primera guagua se la compré Antonio de Carne, me parece. Que era la número 4 de Las Palmas al Puerto. Era de Segura, y me parece que fue a él a que se la compré, no estoy seguro en eso. Y después compré el Barreiro. Que el Barreiro, la guagua, la primera me costó 10.000. Y el Barreiro me costó 325. Y le puso el motor y entonces estuve viviendo con ella y aquello me dio dinero. ¿Y era para viajar, para hacer viajes de dónde? Sí, de todos sitios. Porque son tarjetas discrecionales. ¿Me entiendes cómo es? Sí, pero no es como hoy en día, por ejemplo, Las Palmas Bú, Canarias Bú, eso, ¿no? Sí, yo estaba. ¿Era como eso? Sí, sí, yo estaba con ellos. No, yo para mí que era tipo pirata. No. Yo estaba con ellos. En la calle, en la avenida Mercedes López, ahí estaba el garaje nuestro, que allí fue donde hicimos la primera huelga, o agüero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que nos denunciaba por viaje reintegrado.
¿sabes lo que es viaje reintegrado? Sí, sí, sí. Por viaje reintegrado lo denunciaban. Entonces, sí, pues, nos abonamos. Ni llevamos personal, ni llevamos colegio, ni llevamos nada. Estamos. Y arrancamos. Fuimos allí, todos los choferes juntos. Yo dejé la guagua parada en la puerta de mi casa. Porque como yo decía, no, viene la Guardia Civil, la abre y se lleva la guagua. Dije a mi mujer, digo, tú no tienes la llave, la tengo yo. Si se quieren llevar la guagua, y fuera está. Se la lleven cuando quieren. Eso encargarán de ponerlo de tal. Y no, no la tocaron. Fuimos a vecindario. Y entonces un puñito de gente que había allí, de delante con Juan el Chico, dice, mira los choferes aquí, datos, no. Apretó la aceleradora que ahí arrancamos para Las Palmas, a Meses y López. Y estando allí, llegó un tal García, que era policía secreta. Secreta que llegó allí. Dice, Félix, ¿qué es lo que pasa? Digo, lo que pasa es esto y esto, García. Porque lo conocíamos desde antes. Lo que pasa es esto y esto, que ellos quieren que nosotros sigamos trabajando, pero nos denuncian por viaje reintegrado. Podemos hacer 10 viajes al mes. Todos los que suben 10 son reintegrados. ¿Qué quiere? Que hagan el número 11 para que se lleven todo el dinero que ha hecho, de que como yo. Entonces cambia eso. Ah, ese es el problema. Digo, sí, hay un montón de denuncias puestas y no, pues, espérate. Tranquilo. De allí fue al gobierno civil. García. Empezó, le dijo al gobierno civil, mire, están parados por esta razón. Y dije, ah, por eso. Sí, retire todas las multas. Y dice, avísele que están las multas retiradas y que nadie nos denuncie. Está bien. ¿A trabajar? A trabajar todo el mundo. Y tú ves, así se arregla, pues así vamos todos a trabajar. Explíquele a las personas que nos están viendo qué son los viajes reintegrados. Ah, los viajes reintegrados. ¿Sabe usted lo que es los viajes reintegrados? Los viajes reintegrados son que le permite a los coches discrecionales 10 viajes al mes, cada mes, pasando por la misma carretera y a la misma hora. Ese es el viaje reintegrado. ¿Y a partir de ahí, a partir del 11, parado? ¿No se trabaja? Denuncia. ¿No se trabaja? Claro. Y entonces el gobernador Fibi dijo que no, que no se denunciara y que siguieran trabajando, que se acabaron y la denuncia que estaba se quitaba. Y las quitó. Luego se fue a la huelga la compañía Melián. Melián y compañía. Lo que... Y quería que nosotros recogiéramos la gente en la carretera, que transportáramos la gente, que la cobraran, pero así por la buena. Y yo decía que no. Entonces llegó uno a la cooperativa y dice, mira, Félix, que dice el gobernador civil que hay que... Sí, pues espérate que voy a ir al ingeniero de obras públicas. Fui al ingeniero de obras públicas, remacó para atrás, con una zapatilla que tenía para trabajar yo. Y entonces me dijo uno, dice, mire, si te ven así, no te dejan entrar. Digo, ¿por qué? Dice, porque no lleva chaqueta, digo, que me presta la DS y me sirve. Porque no tengo que quiere. Y fui, hablé con él, y dice, mire, hoy no, porque no está la secretaria. Mañana le mando yo usted el papel a la cooperativa. Y me vino un fle de papeles. Con todo, cómo se cobraba y de una distancia, ahora todo lo que estaba autorizado, porque vino civil. Y después de que yo estaba trabajando, yo seguía cargando y la policía no me decía nada, nunca. Y iba con una sierra de pie, recogía todo lo que estaba en la cartera, que era lo que los obligaba. Uh-huh. Estamos, mira, nunca la policía me paró. ¿Y por hacer ese trabajo, le pagaba un sobresueldo o el...? No. Por hacer ese trabajo, cada uno pagaba el viaje. ¿Y ese dinero después? Ese era mío. ¿Era suyo? ¡Claro! ¿No entraba en la cooperativa? No, ese era fuera de la cooperativa. Eso nada. Y los compañeros igual, todo el mundo lo mismo. No entraba en la cooperativa. Sí, pero mientras cuando la compañía Melián estuvo de huelga y le exigían a todos ustedes de recoger la gente en la carretera, ese dinero me supongo que iría a algún lado. ¿El dinero? Es que nosotros... Cuando lo obligó el gobierno civil... ¿No dice usted que el gobierno civil lo obligó? Sí, obligaba a recoger. Bien. No se podía dejar nadie abandonado a la carretera. Bien. Y el señor que subía a la guagua había que pagar. Claro. Bien. ¿Y ese dinero? ¿Para la cooperativa? ¿O para qué? Del chofe. Del chofe. Es del chofe. Ese dinero se lleva el chofe con él. Porque tiene que pasar. O el dueño de la guagua. Pero nosotros íbamos para Paloma cargado y venimos para allá cargado, para todos sitios. Ahí tuve que ganar dinero. Sí, claro. No sé si es así, ¿cómo es así? ¿Cómo que si no es así? Aparte los viajes, del colegio, mira, de no sé qué. Es que ni los viajes se entendían cómo era, Pepe. Porque mira, yo llevaba un viaje de aquí a Playa del Inglés.
en Playa del Inglés me sobraba, suponer, 5 personas que había que llevarlas al Faro. Y mire tú cómo estaba esto. Yo cobraba de aquí a Playa del Inglés 800 pesetas por el viaje. Eso era el viaje reintegrado, diario. Y de Playa del Inglés al Faro, 1000 pesetas. ¿Cómo? ¿Me quieres explicar? No, no. ¿Yo me explicaba? Explíquemelo usted, que usted que lo cobraba. No, yo no me explicaba. No me explicaba. Pues a ver cómo es eso. Te digo cómo es eso. Te lo digo. Exprimiendo la gallina de oro. ¿Eh? Exprimiendo la gallina, sí, a la gallina de los huevos de oro. Exactamente, pero ¿sabes por qué? Eso lo ponía el encargado. Como tú ganas tanto, yo de aquí a allí te pago tanto y se acabó. Pero tú no sabes lo que pasaba. Que tú llevabas a la gente, todo eso iba sumando a la obra que se estaba haciendo, las 1000 pesetas. Después le decía al patrón, mire, tanto costó esto. Pues, por eso no se puede coger, hay que coger la más cara. ¿Te das cuenta? Todo el mundo al duro, ¿eh? ¿Eh? Todo el mundo al duro. Esto es un puro desastre. Mira, yo estuve llevando el personal a una obra que no voy a decir ni la obra que es, porque al menos el encargado me está oyendo. Estamos. Y los encargados le decía al personal, sentado todo el mundo ahí dentro, ¿eh? Que no aparezca nadie para afuera. Nadie, quieto todo el mundo, ahí dentro. De por ahí, y no hacían nada durante el día. Yo decía, pero coño, ¿y ustedes pueden estar así de estafón? Y si lo mandan al encargado, ¿qué cree que haga? ¿Qué pasaba? Que aquella obra, si costaba, supone, 10 millones de pesetas, tenía que hacer que costara 20. Papá, mamá. Porque iban a coger otra obra, andar sitio para coger la más cara. Papá, mamá. ¿Te das cuenta cómo es el lío? Y nosotros ignorábamos todo lo que había. Yo llevaba un viaje, pues, oh, mira, tú y yo tenía 3 turnos. A una obra, 3 turnos. Uno, otro y otro. Y me acuerdo de llevar el segundo turno para traerme el primero. Y llegaban ellos. En lo que el primero se cambiaba de ropa y tal, pegaban ellos a trabajar. Cogían un ajuste, después venían conmigo en la bomba para ir otra vez. Félix, tiene muchas cosas, muchas anécdotas, pero tenemos que cortar porque... No, mi niño, como tú quieras. Porque el tiempo se nos echa encima. Sí. Se nos han marchado los 45, 50 minutos en un santiamén. Ya, es verdad, tienes razón. En un santiamén. Es que tienes el reloj allí. Pues nada, darle las gracias por habernos abierto las puertas de su casa para hablar con usted y conocer un poco más. No, hombre, Pepe, lo que se ofrezca. Coño, y que tenga suerte y salud. Esto es así y... Tenemos que echar una mano a nosotros. Pues, Félix. ¿Te acuerdas una vez que me hiciste una pregunta en la puerta de la iglesia? Que yo iba con... Para esto de la... De la ofrenda. La... Sí. De la... Me dice, Félix, ¿y por qué también viene a esto? Digo, Pepe, porque cada uno ponemos un puñito de arena, se hace un viaje. Sí, sí. Y todo el mundo colaboramos. Grano a grano se hace un montón. Estamos. Pues con estas palabras de Félix Benítez Padrón damos por finalizado el programa de la noche de hoy. Nosotros ya le emplazamos para la próxima semana. Que pasen una feliz noche. Con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos. Que es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüimes Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Yo, pues, digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga. Tengo que preguntar, ¿y eso? ¿Qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Arinaga, ahora, que yo sé, y nos digamos el cruce Arinaga, es decir, que el municipio de Agüimes ha crecido una barbaridad, sobre todo Arinaga. Arinaga es que no lo conoce nadie. A ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad. Pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor. No, siempre me decía que esto eran mayangadas, que había cosas más importantes, que estudiara, que un pintor. Pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy relacionada, con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar. Así. Amargura y dolor cuando el sol se va ocultando, una plegaria y se muere lentamente, brota de mi alma.
cruza un alma doliente. Y en el atardecer llegó la penitente, llegó y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida. Se fue en tiqueja tímidamente y en una noche callada se oye un canto de dolor. Una alma triste y perdonada, toda de blanco, cantando.